Hola, hola amigos y amigas de nuestro canal Mario Cardona Más Familias. Bienvenidos, bienvenidos a este video. Empezando con estas notas de nuestro himno de la República de Colombia, nuestro orgulloso himno nacional. Pues vamos a dejar aquí las imágenes a este ladito, saludándolos muy amablemente. Un día muy especial, hoy 29 de mayo del 2022, domingo 29 de mayo del 2022, una fecha súper importante para cada uno de nosotros como colombianos. Me puse la camiseta porque hoy tenemos uno de los partidos más importantes como ciudadanos, ejercer nuestro derecho al voto, ejercer la democracia, dar nuestra opinión en las urnas, lógicamente, donde pues siempre tenemos esa cita democrática cada 4 años para elegir nuestro presidente de la República. Y pues lógicamente hoy no podíamos dejar pasar esta oportunidad de poder compartirles a ustedes este momento, de poder hablarles lógicamente también y de poder aconsejarlos en aspectos muy importantes. Quiero decirles pues que lógicamente este video lo hacemos con mucho cariño desde el canal, siempre respetando todos los puntos de vista, respetando todas las opiniones, respetando lógicamente ese pensamiento que tiene cada uno de ustedes como ciudadanos de nuestro país. Bien, se dieron cuenta que estaba ahí colocando que mi voto en el día de hoy es por, pues bien, quise hacer ese título pues bien sugestivo porque primero, recordarles que nuestro voto es secreto. El voto que nosotros ejercemos cuando vamos allí a las urnas a ejercer ese derecho al voto, lógicamente el voto es secreto. Solamente estamos el esfero, el lapicero, el tarjetón, lógicamente, y el cubículo donde estamos nosotros haciendo esa labor tan bonita y ese deber tan sagrado que es el deber democrático de elegir nuestros mandatarios, las personas que, o la persona que va a las personas, porque recordemos que es vicepresidente y presidente, entonces las personas que nos van a representar como el primer dignatario de nuestro país. Cosas importantes, recordemos que se ha dicho mucho desde Familias en Acción de Prosperidad Social que ningún partido está ligado a ningún candidato, o ningún candidato puede decir es que si votan por mí yo voy a hacer que le den más programas sociales, o voy a hacer que usted siga en Familias en Acción, o en Jóvenes en Acción, o en Devolución del IVA, o en Ingreso Solidario. No, recordemos que estos programas sociales no están ligados a ningún candidato, a ningún partido político, entonces podemos votar libremente. No tengan ese temor de que es que le dicen, no, que es que si no gana tal candidato, entonces el programa no sigue. No, eso nada tiene que ver las campañas políticas con ese deber democrático y ese derecho a ustedes escoger libremente sus candidatos. Por eso, pues yo voy a votar por la democracia de Colombia. Lógicamente, pues tengo mi candidato o candidata, y lógicamente, pues vamos a ejercer ese derecho al voto hoy de una manera organizada, prudente. Vamos lógicamente antes de las 4 de la tarde sabemos que se cierran las urnas, pero la idea es que vayamos tempranito a votar, que no nos cojan sobre las 4 de la tarde esas filas y todo el mundo corriendo a tratar de ejercer ese derecho al voto. Entonces, por favor, muy organizaditos, muy cumpliditos, votemos, no importa por quién votemos, simplemente vayamos con nuestra cédula original, pidamos el tarjetón, ejerzamos el derecho al voto, demos nuestra opinión con ese voto y lógicamente pues tenemos esa oportunidad y ese deber histórico en nuestro país de elegir nuestros dignatarios. No nos quedemos en la casa, no nos quedemos sentados, no nos quedemos haciendo pereza, ejerzamos el derecho al voto, que eso es importante. Nosotros algunas veces, y lo digo porque en los comentarios y en todo lo que hacemos de nuestros diferentes videos, siempre estamos criticando, estamos en desacuerdo con muchas cosas de los gobiernos, no estamos de acuerdo con algunas políticas, nos sentimos algunas veces que atropellados. Entonces, hombre, esa es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de que con nuestro voto demos esa opinión y lógicamente busquemos y tratemos de mirar
cuál es la mejor opción y lógicamente cuál es el candidato que o candidata que lógicamente pues puede dirigir los destinos de nuestro país. Entonces, recordemos que pues de aquí desde el canal siempre hemos respetado libre opinión, religión, cuando ustedes hacen comentarios lógicamente regañándome o criticándome, pero también felicitándome, siempre hemos respetado eso. No importa también acá de qué partido político, no importa de qué religión, siempre se respeta y se va a respetar lógicamente esa voluntad de ustedes y esa libre opinión. Me alegro mucho saludarlos. Por favor, salgamos a votar, por favor, ejerzamos el derecho al voto, por favor, elijamos el candidato o candidata que creamos que puede dirigir los destinos de nuestro país. De mi parte, les envío un abrazo gigante, igualmente muchas bendiciones y lógicamente que sea lo mejor para nuestro país, que sea lo mejor para Colombia y pues ahí está abierto. Sabemos que, como les mostraba en el... ¿Les mostraba en el qué? En la miniatura de nuestro video, pues tenemos ocho fórmulas presidenciales, que es presidente, vicepresidente, y de ahí lógicamente ustedes van a escoger y van a, acá tenemos, de ese, más o menos así es el tarjetón que les van a entregar a ustedes. Y de ahí ustedes van a escoger, lógicamente, de ahí, de acá, están los ocho. Ahí están todas las fórmulas, presidente, vicepresidente, y está el voto en blanco. Ustedes eligen el que quieran, el que crean que puede manejar los destinos de nuestra bella Colombia, de nuestro país, y que sea lo mejor para nuestro país. De mi parte, vuelvo y repito, les envío un abrazo gigante, miles de bendiciones y por favor salgamos a votar libremente y por el candidato o candidata que nosotros queramos. Chao, chao, un abrazo gigante, los quiero, las quiero mucho y nos estamos hablando en otros videos. Dios me lo bendiga.